En el año 2014 teníamos una gran cantidad de pruebas solidarias en Torrelavega y que muchas de ellas permanecen en el tiempo. En el 2015 añadimos una que nos hacía especial ilusión por con quién trabajábamos en ella, por quién era nuestro partner, que era la Asociación Española contra el Cáncer, que es una de esas asociaciones que más nos toca a todos y que más valoramos el trabajo que llevan a cabo. La primera marcha del año pasado fue un éxito y por ello agradecemos a la asociación que haya vuelto a apostar por Torrelavega y que el próximo 6 de marzo nos vuelva a unir a todos, al que quiera correr que corra y el que quiera andar que lo haga, por un circuito precioso de nuestra ciudad que diseñaron el año pasado Jesús Fernández y Alberto Manuz. Conmigo están el propio Jesús Fernández, de la directiva de la Asociación Española contra el Cáncer, y Ana Barca, presidenta de dicha asociación. Para nosotros, como digo, un verdadero honor que vuelvan a apostar por nosotros y, como siempre, nuestra colaboración a todos aquellos que quieran realizar una prueba deportiva en Torrelavega. Segunda marcha. Esperamos que sea un éxito y esperamos que demos ese día el pistoletazo a la tercera para que se convierta en un obituario y sean muchos años los que podamos andar o correr a favor de esta causa tan, tan sensible y tan extendida que tenemos, desgraciadamente, en nuestra sociedad. En Torrelavega nos sumamos a la iniciativa que tiene la Asociación Española contra el Cáncer a nivel nacional, que se celebra, esta marcha se celebra en distintos puntos de España. Nuestros objetivos son tres. Primero, darnos a conocer, que se sepa que estamos para ayudar tanto a enfermos como a familiares, transmitir un hábito de vida saludable por medio del deporte y, por supuesto, recaudar fondos para la Fundación Científica. Este año, los fondos recaudados, el año pasado fue para ayudarnos un poquito para poder tener una psicooncóloga que ya lo hemos logrado, y este año va para la Fundación Científica. La investigación es el motor para conseguir que el cáncer sea una enfermedad prevenible y curable. En España se diagnostican alrededor de 200.000 nuevos casos al año. Y hay más de 1,5 millones de personas que lo padecen. Gracias a la investigación, la supervivencia ha aumentado un 20% en los últimos 20 años. En 2014, la AECC ha destinado 6,5 millones de euros. En total, son 29 millones, lo que hace que la Fundación sea la entidad privada que más fondos destina a la investigación. La marcha comienza a las 10:30 de la mañana y sale del Boulevard Demetrio Herreros, como el año pasado. Y, como decía antes Jesús, el recorrido es el mismo que el año pasado.